Volvemos a Modo Siesta por la pantalla de Canal 13 y recién antes de irnos a la pausa hablábamos que íbamos a tener entrevista en el piso y de hecho ya se encuentra entre nosotros Walter Ferreri del Sindicato Conductores de Taxi. ¿Qué tal, Walter? Buenas tardes. Un gusto verlo. Buenas tardes a la audiencia. En persona. Lo vemos siempre que le hacen las notas a nuestros compañeros en sí, los móviles. Sí. El viejo ese viene y me toma todo el café en el sindicato. ¿Podés creer? Rodi toma todo el café. Sí, me dice si tiene algún aperitivo, empezás a sacar copitas. No, no, ¿para qué es café? Para la nota, ¿no? Sí, no, pero lo acompaña siempre con algún... algo calentito. Algo que tenga alcohol, un poquito. Bueno, un poquito. Qué lindo verlo, Walter, y más cuando se tratan de buenas noticias. Porque sí. Lo del barrio del mes de noviembre pasado, hay futuros barrios también para el sector. Hay futuros barrios, se ha comprometido el gobierno actual. Bueno, todos me dicen, mira, pues si vos estabas con el UNIAC, yo a ver, quiero decir, yo acompaño a los gobiernos en las buenas gestiones y en las malas gestiones trato de ayudarlos y les hago ver los errores también. ¿Eh? A algunos les molesta mi forma de ser porque es media militar, pero les va a molestar, soy así. Ya está. Este gobierno lo está atendiendo muy bien en el Instituto Provincial de la Vivienda. Y me dicen que me van a dar la factibilidad del segundo barrio, que sería el Conductores 2, en la misma zona, en la zona de Riche Zapata. La zona factibilidad... de las Colonias Unidas en Santa Lucía, un lugar hermoso. Claro, la Colonia Riche, donde inauguramos el primero, que fue el primer barrio en la historia del mundo de taxistas. Nadie había hecho un barrio para taxistas. Lo intentó Inglaterra, que compite muy fuerte con Argentina en el sector de taxi. Bueno, siempre hay una rivalidad hasta en las Malvinas, ya lo sabemos todo. Pero bueno, viene ganando Argentina 3-0, así que le clavamos un barrio, le venimos clavando muchas cosas, el invento del colectivo, saben que el bondi, el famoso bondi, lo inventaron los taxistas argentinos, justo los conductores. Y bueno, ahora le vamos a clavar un 4-0, porque ellos todavía no hacen el primer barrio. ¿Y para cuándo tienen previsto este nuevo barrio? Porque seguramente... Todo depende de la factibilidad del gobierno. El gobierno está acotado de dinero, no tiene dinero. Pero yo he hecho otras propuestas más innovadoras para que esto fluya. Este es el que entregaron, ¿verdad? Sí, este es el barrio que entregamos. Un barrio muy bien edificado. La constructora, hay que decir, que se destacó. Tiene sus errores, como tienen todas sus casitas, detalles mínimos. Pero bueno, es en una muy buena zona. Tiene una calle muy ancha. Se entregó todo iluminado. Se entregó con la plaza completa. Directamente habitable la casa. Y no es el estilo de la típica construcción del IPB, se destaca un poco más de lo normal. Más moderno, ¿no? Y más grande, 72 metros cuadrados. Bueno, y este nuevo, que están en esta etapa que explicaba Walter, ¿qué estaría faltando para avanzar, digamos? Una vez aprobada la factibilidad, porque por ahí la gente las estafa, está donde aprobada la factibilidad, es que es factible para el gobierno del barrio, se va a hacer en algún momento. Yo como gremio nunca vendo un terreno, jamás, hasta que no esté una asistencia financiera. Significa cuando el gobierno puede asistir financieramente a la constructora quien va a construir ese barrio. Esto para que le quede enseñanza a la gente. No quiero que lleguen al sindicato y digan que los han clavado, que esto, que lo otro. Bueno, en realidad no los han clavado, en realidad les han aprobado la factibilidad y ya pueden vender, pero uno sabe si el gobierno va a poder construir de acá a 10 años. O sea, vos tenés que vender cuando ya está la asistencia, cuando está la obra. Así se ejecuta bien y honestamente en barrio. ¿Y cuál es la figura en este caso del sindicato trabajando en conjunto con el gobierno? Yo voy a decir como era antes, porque no sé cómo funciona ahora, con todo el respeto, pero no lo tomen a mal, a ver si me retan. Se llama Acuerdo San Juan, son tres partes, donde el sindicato pone el terreno, que el terreno es propio, la constructora pone su mano de obra, digamos, y... digamos, pone la financiación de la casa y los materiales, en este caso el Instituto Provincial de la Vivienda. En este punto es donde yo he hecho una inflexión de decirle que, bueno, mejoremos el prototipo de la casa, veamos que los que adquieren el terreno acompañen también con el pago. ¿Por qué tienen que acompañar con el pago? Para que la casa se haga más rápido y hayan fondos, ¿bien? Pero hay gente que eso no lo entiende, o sea, a veces el gobierno no tiene dinero. ¿Y cómo sería esto de acompañar con el pago? Y bueno, ya lo va a analizar el IPB, ahí ya no entro claro, yo, pero yo... El adjudicatario, es una idea mía. El adjudicatario trabaja con el IPB, va a una cuenta de IPB. Y podés agregar un banco que quiera
que quiera trabajar con el IPB, se puede, obvio que se puede, y ponen el dinero, entonces ya tenés los materiales de construcción, tenés para que la constructora también gane sus divisas y pueda dar empleo, que es lo principal también. Fuera de eso, también estás dando empleo. Seguro. Estás dando un techo y empleo. Yo les he abierto la puerta para que no nos cerremos todo y bueno, y sigamos construyendo barrios, ¿no? Walter, ¿cuántas viviendas se entregaron? ¿Cuántas 52. Tienen previstos ahora? ¿Y cuál es el déficit que hay en el sector? Hay muchos taxistas, es uno de los sindicatos con mayores afiliados, digamos. Digamos que acá no se afilian porque no cobramos cuota sindical, se trabaja de honores. Quiero que lo interpreten. Algunos no lo van a entender, pero es así. Ustedes tienen sueldo, les descuentan del sueldo. Los taxistas no tienen sueldo. ¿Bien? Se ganan el día a día. Me fui del... ¿Cuántas van a ser ahora? Sí, y 41 cuál es la... viviendas. 41 de 400 metros cuadrados cada uno el terreno. De 420, 450, son terrenos grandes. En este caso, 41, un poquito más chiquito, porque hay que ver que la zona de Richés Zapata está muy, muy colmada y muy urbanizada, digamos, porque todos quieren vivir ahí. Claro. Porque se ha puesto lindo, digamos que es una zona más tirando country, de clase media, y entonces la gente quiere vivir ahí. ¿Y cuántos taxistas hay y con casa, o cuánto le faltan casa? Muy buena pregunta. Vos sabés que el taxista es una persona que siempre llega a este sector, que es desempleada después de los 30 y pico de años, y se sube a su autito y gana. ¿Y qué pasa? Que ahí no hay mucha diferencia, digamos, que necesitan vivienda de ellos. Pero sí los hijos. Tengo un montón de hijos de taxistas en conductores, bueno, impresionante. De 52 casas, 25 casas para los hijos. Oh. Y habrán 5 taxistas que hoy están trabajando. Porque quiero que entiendan esa cuestión que nos pasa. Pasa que los taxistas llegan grande al sector. Que son no taxistas, digamos, si no están afiliados o... Obvio. Un registro ahí de trabajadores. Sí, sí, están los que tienen dueños de licencia, que están trabajando con su mismo taxi. Los conozco a todos, claro. O sea, uno por uno los conozco. Vienen con los cartones de desinfección, vienen con todo. O sea, no hay nada trucho, vienen todo. Bien. Y vienen, vos sabés que te plantean... Quiero que le des casa a mi hija que tiene un nene que, bueno, le digo, tenés que pagar el terreno, bueno, ya, pero ¿lo tengo que llenar? No, lo tiene que llenar tu hija. ¿Viste? Entonces empiezan ellos a poner su grupo familiar y en esas casas donde vivían todos hacinados, porque cuando ya tenés 2 o 3 familias en la misma vivienda, yo ayudo a descomprimir la economía de esa casa, porque ya no están hacinados los hijos, o a veces están alquilando también, en muchos casos me estaba alquilando. Y se pasan a tener su casa propia. El tema de la vivienda es una situación tan sensible, ¿no? Sí. Porque hay gente que pasa toda una vida sin tener su propia casa, alquilando, y sin embargo surgen estas posibilidades, debe ser tocar el cielo con las manos, ¿no? Imagino la situación que viven ustedes cuando entregaron las llaves las últimas veces, lo que van a hacer ahora. Y lloraba mucho. Y sí. O sea, llegué al límite que, por ejemplo, la esposa de uno de los taxistas, cuando le doy un abrazo, con todo el respeto, porque los dos son mayinjines, ahí nomás hacen un chiste, pero venía destartalada esa mujer, no podía ni hablar de la emoción, y me mojó, te lo voy a decir literalmente porque era verano, noviembre, ya es verano, me mojó la remera. O sea, le di un abrazo así y me quedé empapado, y ahí me di cuenta la magnitud lo que significa tener la 40 casa. Años alquilada. Y bueno, ahí está. 40 años alquilada. Ahí está. Walter, en otro orden, ¿tienen sede propia? ¿La están construyendo? ¿En qué etapa está eso? En esa etapa estamos en la etapa de finalizar. Estamos con una cuestión eléctrica, digamos electrónica, porque las sillas son eléctricas. Son sillas no para matar, sino son eléctricas porque llevan luces. Tienen hasta comando eléctrico las mismas sillas. Es una sala 5G, se llama sala Pucará, que en quechua significa fortaleza. Y la idea mía fue después de la pandemia diseñar eso para catástrofes, para el tema del ejército argentino, para remontar los valores, dar charlas junto con los héroes de Malvinas, por eso se llama también Pucará. Y es una sala ejecutiva, únicamente entran 14 personas y no más de eso. Bien, se puede permanecer hasta reuniones de 48 horas porque puedes tener 14 notebooks en la misma mesa, las enchufas en la misma mesa y te conectas a una antena 5G propia, que es el único en toda la provincia. La idea es remontar los valores, usarla en caso de catástrofe y también para fortificar los lazos laborales con los taxistas o con otros sectores o con líderes de grupos de distintos sectores para ir fortaleciendo el lazo laboral y los valores, porque la gente ha perdido los valores. ¿Cómo lo ha financiado eso? De mi bolsillo, de a poquito. O sea, no... Hay que saber que una silla donde te sentás ahí vale 1 millón de pesos cada silla. Claro. O sea, si tenés 14 sillas...
casi mil dólares cada 100. Está sobre Comandante Cabot, antes de llegar a Conector Sur, o sea, Comandante Cabot y Las Heras. También una zona hermosa, ¿no? Sí, es una zona hermosa. Y bueno, justo donde salió la... Ahí donde vivía la familia del... de donde vivió el Comandante Cabot. Donde salió la columna Cabot. ¿Esto que estamos mostrando, Walter? ¿Ah? ¿Esto que estamos mostrando? Sí, es esa. Sí, ahí la ven. Es de última tecnología. Bueno, tiene... dos cuadros que me regalaron, uno del ejército argentino y el otro me lo regaló la secretaria de defensa hace unos años atrás, que son fotos satelitales justo de ARSAT, como dice acá, este busito que es de ARSAT. Sí, sí. Me sacan las fotos satelitales de Malvinas, que es un satélite que detectan todo. Saben a qué hora se levantan a desayunar, a comer, los británicos, o sea, los piratas, les digo yo. Y esta sede tan novedosa y tecnológica, ¿cuándo la tienen ya a disposición, digo, para usarla? Queremos inaugurar, estoy en eso, estamos pintando algunos detalles y después que termine de pintar tengo que llamar a que conecten las sillas a la mesa, que son eléctricas, y hacerle unos dispositivos. Una vez que esté terminado, pero en este mismo mes, este mes que estamos entrando, la inauguro, que va a estar el ejército argentino. O sea que en agosto va a estar. Va a estar el Regimiento 22 con su banda de música y bueno, y si puedo y si me dan... va a haber locro gratis para todos los que se asoman. Por la situación económica, ¿no? Walter, ¿cómo es lo de la silla eléctrica? Parece que van a matar a alguien. Lo que pasa es que esto... Cuando vaya Rodi a hacerle la nota, sí. Siente... ¿Querés que le hagamos sentir la corriente? Y la activa, claro. La activa. Ese Rodi es terrible, ¿no? ¿Y cómo tiene la silla un personaje de cameraman que tiene. ¿Ah? ¿Cómo es lo de la silla eléctrica? ¿Qué pasa? Que va enchufada a la misma... a la misma mesa, bueno, larga las luces, en este caso la vamos a programar con luces de colores patrio, digamos que en este caso va a ser azul con amarillo, después azul de nuevo, como simulando la bandera argentina, y aparte, bueno, tiene su riñonera, su almohada para la cervical, que vos lo pones en el lugar que quieras, porque es para alta duración, vos crees una reunión de 48 horas en caso de una catástrofe, de una futura guerra, ni Dios permita, o una futura pandemia, que van a venir pandemias nuevas, los virus van mutando, como nosotros, también nosotros vamos regenerándonos. Entonces, todas esas cosas nos faltaban cuando nos ocurrió este y nos vimos vulnerados, cuando los taxistas llevábamos medicamentos, bolsones de mercadería, y no se le cobraba nada a la gente, que se acuerdan que los taxistas en el terremoto del 44, en la pandemia, estuvieron con la población sin cobrarles nada. Y en especial llevando a todas las fuerzas y llevando a los médicos de forma gratuita en plena pandemia. ¿Qué de eso se han olvidado, ¿no? ¿Qué se han olvidado toda la gente? No, nadie se ha olvidado. Yo creo que no. Walter, qué novedoso todo esto, ¿no? Porque por ahí nos toca entrevistar a los sindicalistas cuando hay problemas, cuando hay estas negociaciones y no se llega a un punto en común, con los problemas, que son parte de la vida también. Pero qué lindo que ustedes traigan también estas soluciones al sector, ¿eh? A mí me gusta solucionar, y donde yo veo problemas y veo donde no me reciben bien, yo me voy, porque la vida es corta, hermano. Vos te tenés que ir rápido y seguir haciendo cosas. ¿Y a dónde no lo han recibido bien? Y hay veces que no te reciben bien, no vamos a decir los lugares. ¿En el Ministerio de Gobierno lo reciben bien? El Ministerio sí, Laura sí, sí. Laura no, muy, muy amable, pero más abajo no. Hay un director muy amable también, que lo felicito, está pegando las calcos de Malvinas, ha continuado con las cosas buenas y ha corrido lo malo también. Pero les está faltando un chiquito de cintura. No es el tirón de oreja para el gobernador, para Marcelo Rego. El tirón de oreja es para que él, si tiene que ir cambiando piezas, porque a veces hay que cambiar piezas. Capaz que el tipo es muy sabio en unas cosas, pero no en otras, porque todos tenemos talento. Pero si yo a vos te pongo a construir una casa, no vas a tener ni idea. Pero a mí me sacás a mí de taxista o hacer barrio y me pones como oftalmólogo, obviamente que no soy oftalmólogo, voy a andar mal. A eso voy. Entonces hay que empezar a solucionar los problemas y ser más creativo. No hace falta dinero para solucionar problemas. ¿Y en el sector, Walter, cómo están hoy? Laboralmente, se habló estamos mucho muy del jodido. Uber en el muy, último muy, tiempo, muy ¿no? jodido económicamente, porque Uber se lleva el 40% de recaudación de los mismos taxistas que necesitan. ¿Del 100% de San Juan, el 40% se lleva Uber? A ver, si en la recaudación del taxista, de la persona humana, de quien atiende el taxi y lo conduce, se llevan el 40%, y encima le hacen un 40% de descuento, un 30% al pasajero, ¿qué le queda al trabajador? ¿Me podés decir? Y esa plata, la poca que entra Uber, se va a un país que se llama Holanda, Países Bajos, perteneciente a la OTAN y al Reino Unido. O sea, me parece algo muy ilógico.
No voy a decir que las aplicaciones de acá, la aplicación verde que hay acá, es buena, porque también es mala. Porque el descuento lo hace el conductor. ¿Por algo hay tantos Uber o conductores de Uber? Sí, porque no hay, les debe ir. No es por eso. Cuando tenés un país que está produciendo, o sea, se está quedando sin fuentes laborales, cualquiera tiene un autito en la casa, descarga la aplicación, sea la verde o la negra, pues yo la voy a nombrar así, no le vamos a poner nombre. La negra es la que se fue a capital y la otra es la que es explotación laboral. Ambas no sirven. Cualquiera saca un autito, descarga la aplicación y trabaja, hermano. Trabaja y se lleva unos pesos. ¿Pero qué pasa? Pasan 7 meses y no tiene para cambiar una cubierta ni hacer un afinamiento al auto. Porque un afinamiento de un auto hoy son 200.000 pesos. Estamos hablando de cables, bujías, aceite, filtro. Lo sabemos todos. Sí, son 200.000 pesos. O sea, son $200 casi. Y los tenés que tener. ¿Dónde los vas a sacar? ¿Y dónde está el problema? Porque son las dos aplicaciones... El problema es por la falta de control. Hay dos pero son las dos aplicaciones que funcionan en San Juan. Sí. Digamos, y las dos están mal. El problema... La solución es una sola. Sacar una aplicación única para todos los taxistas y remiseros, que la maneje el gobierno, esto ya lo venimos diciendo con el gobierno anterior también, que la maneje el gobierno y que los taxistas puedan trabajar ahí y que se respete una tarifa. Porque la tarifa está firmada, aprobada por un gobernador y por una ministra. Entonces tenemos que respetar y salir a controlar eso. Una sola aplicación... Y que los trabajadores puedan... Y con una tarifa única, digamos. Claro. Entonces, nadie te va a meter la mano a tu bolsillo al trabajador ni al pasajero, porque también le mienten al pasajero. En ese tema de la famosa aplicación negra, ¿no? Sí. Es muy peligrosa. Viste que se suspendió en Catamarca ayer. No sabía. A partir de las 0 horas en Catamarca, Tucumán y Jujuy, esto es real. El gobernador salió... Y directamente la suspendió por Catamarca, Jujuy y Tucumán. Tucumán es el que inició esa gestión y justo el sindicato de nosotros. O sea, que conductores Uber en esa provincia no... No, ya no funcionan más. Y próximamente lo sacan por decreto en Córdoba. No decreto, por... ¿Y en San Juan? En San Juan no, porque bueno, yo creo que te tienen que poner un poquito las pilas porque se van a perder 2.000 puestos de trabajo. Pero además del trabajo, digo... No alcanza para alquilar el vehículo. El taxista tiene otros costos que no lo tiene el del Uber. Muy buena pregunta. Y además, se va a subir a un auto, es verdad que en el Uber te figura quién es. Sí, pero puedes poner otra información. En cambio, en las aplicaciones de los taxistas, vos tenés que poner la información que es realmente. Y hay un lugar físico de una empresa que uno puede ir a quejarse en el caso Totalmente. Totalmente estoy de acuerdo. Muy buena pregunta. Tenemos el costo del seguro de vida. Nosotros cubrimos la vida del pasajero. Las aplicaciones clandestinas no lo hacen. Nosotros cambiamos un vehículo cada 10 años. Hacemos técnica cada 6 meses. Desinfecciones todos los meses. Nos controlan el carnet de conducir. El RePAC, el SINAI. Voy a explicar qué es lo que es eso. Y todo eso, sí. Voy a explicar lo del carnet, que está buenísimo. No tenés que tener antecedentes ni en la planilla prontuarial, pues estás llevando pasajeros. No tenés que tener accidentes mortales. Puedes tener accidentes, que todos lo tenemos, pero mortales con heridos no puedes tener porque no tenés el carnet. O sea, estás llevando vidas humanas. Claro. Tenemos un montón de controles, cuyo que la aplicación negra no los tiene. ¿Y por qué el cliente o el que sube este tipo de servicios lo eligen? Sencillo, por la plata. Es más barato. Obvio, ellos pero cobran un 40%. No sé si era un taxista o un remisero, que no es tan barato como se dice. ¿Es así? Exacto, porque ellos adulteran la tarifa. Pregunto, te voy a explicar. Yo le voy a explicar que la gente lo entienda rápido. Sí. Común. Yo digo que Uber es más barato. Ajá. ¿Bien? Y que va con un 40% de descuento. Pero cuando vos haces ese viaje... Llegas al lugar y supongamos que fueron 1.000 pesos. No existen viajes de 1.000 pesos. Listo. Pero hacer el mismo viaje en el taxi cuesta 1.000 pesos. No hubo el 40%. Es la publicidad que vos te comiste. Pero sí, al que llevó el pasaje le descuentan el 40%. O sea que le descuentan 400 pesos. Al dueño del auto, a quien hizo ese trabajo. Por eso es tan peligroso y la fuga de capitales. Por último, Walter, ¿qué pasa con las... licencias? ¿Está ahí el problema? ¿En manos de quién está la mayoría de las licencias? Y la mayoría, no toda la mayoría, pero un 40% está en manos de gente que las tiene hace 20, 30 años y las alquila. Ahí está el otro problema, que si solucionamos ese problema, que es un costo elevadísimo, que entre frecuencia y licencia... ¿Pero quién le entrega esas licencias? ¿Por algo alguien las tiene? Y claro, porque las compran.
O sea, hacen una cesión de derecho y por debajo de la mesa va la plata, porque está prohibido venderla, pero no cedes los derechos. Vos me cedes los derechos y yo te doy tanta plata. ¿Bien? Ahí eso es un problema. La licencia no tendría que cederse los derechos y no tendría que alquilarse. Porque la tiene que tener el quien la trabaja. Quien la trabaja. Tiene que ser una pala y una herramienta para trabajar. Si nosotros logramos algún día en la Cámara de Diputados que nos atiendan para reformar unos artículos, que no nos atiendan. He ido unas 8 veces, me he cansado de ir. Pero no me voy a cansar de ir, voy a seguir tocando la puerta más insistente todavía. Porque soy así, me gusta terminar las cosas que empiezo. Si logramos eso, y bueno, beneficiamos a 800 trabajadores. Y que una licencia quede en el gobierno y quien deje el auto y se venga otro y quiera trabajar, así va a ser más digno. Pero alquilar un puesto de trabajo es como alquilar un kiosco de la municipalidad o alquilar una casa del IPB. Es lo mismo, claro. Es ilógico. Walter, se nos ha ido el tiempo. Ya lo sé. Muchos temas más para hablar. ¿Y aquellos taxistas que hacen de Uber? Y lo hacen por necesidad, hermano. Un alquiler de un auto hoy cuesta 40.000 pesos. Para un chofer. Bueno, el ejemplo que usted daba recién, que el tipo se quedó sin trabajo, lo indemnizaron, se compró un auto y se pone en Uber, también es por necesidad. Obvio, todo es una necesidad, pero si no se alquilaran las licencias y no estuvieran estas aplicaciones que manipulan a la gente, toda esta gente tendría su licencia, todos estos desocupados tendrían su licencia, estarían trabajando y ganando un 100% más. A eso quiero ir. No estoy en contra de